quiero que cierres los ojos muy fuerte y justo a la cuenta de tres los abras muy despacio. ¿Ya los abriste? ¿Qué ves? Así es, a Slenderman, uno de los personajes de creepypastas más populares que existen. Probablemente ya sabes el origen de este mítico ser. Por muy lejos de lo sobrenatural, fue nacido en un concurso. Pero aún así, existen casos en la vida que nos ponen a dudar y nos hacen pensar en la verdadera naturaleza de este monstruo. ¿Slenderman existe? ¿Nosotros lo hicimos real con nuestros pensamientos? ¿O el creador se basó en algo ya existente que se encuentra ahí fuera acechándonos? Toco este último punto, pues en este video conoceremos a 6 seres muy similares a Slenderman, ya sea en apariencia o en modus operandi, los cuales tal vez sirvieron de inspiración al creador del personaje. Por último, te advierto que aquí no se discutirá necesariamente la existencia de estos seres, ni va a ser probada. Esa tarea se las quiero encomendar a ustedes, justo en los comentarios. Sin más que decir, te dejo con este top. Mucho se sabe de estos seres, y más en Norteamérica. Lejos del fenómeno de Slenderman, ellos tienen su propia leyenda y propio misterio dignos de un video propio. Pero en este video nos limitaremos a decir un poco, pues si quieres saber más, espera un próximo video. Los Nightcrawlers o reptadores nocturnos son un fenómeno que trae de cabeza al mundo desde el 2007. Todo comenzó en el parque Yosemite de California, Estados Unidos. Creo que bien sabes que los parques norteamericanos son precisamente reservas. Reservas que preservan la vida silvestre y la cultura preanglosajona en la nación. Y justamente aquí está el detalle de estos seres. Antes de que el viejo mundo llegara a América, los apaches diseñaban tótems para protegerse espiritualmente. Y a su vez, creaban estatuas de tronco de árbol, una especie de centinelas, que según ellos, cuidaban los bosques y los campamentos mientras ellos dormían. Pero lejos de las creencias precolombinas y con la tecnología de nuestro lado, en pleno 2007, un video transmitido a forma de hoax penetró la mente de todos. En el video, sacado de una cámara nocturna de vigilancia, se registraron varias de estas estatuas poniéndose en marcha y recorriendo las reservas de lo lindo. Sin lugar a dudas, su fisionomía nos recuerda mucho, pero mucho, a Slenderman. A diferencia de los Nightcrawlers, poco o casi nada se sabe sobre este ser. Quizás se debe a su tremendo parecido a Slenderman, pues pareciese que este mito logró fusionarse con el de nuestro mediático personaje. The Black Man, o el hombre negro en español, es una criatura sombría, sin rostro, un ser mítico que, según cuenta la leyenda escocesa, se dedicaba a merodear en los bosques y robarse a los niños malos, y así evitar que estos salieran de noche. El día de hoy, si le preguntas a un niño escocés quién es el hombre negro, él te responderá que es Slenderman. Y a ciencia cierta, no se sabe cuál de los dos fue primero, aunque se tienen registros antiquísimos de The Black Man. Justo por esa razón, este mito no pudo escalar a una posición más alta. La cultura oriental también hace presencia en este top. Te presento a Mikoshi Nyudo, un espíritu maligno perteneciente a las creencias japonesas. Este ser es una entidad muy alta y flaca. Mientras más lo observes, más aumentará su tamaño. Él habita en bosques y carreteras muy poco transitadas. La única diferencia es que este espíritu sí tiene un rostro y unos ojos muy intimidatorios, los cuales, si ves demasiado, provocarán tu muerte. La única forma de escapar de él es diciendo la frase Mikoshita, que significa yo veo más alto. Este ser, perteneciente a la cultura inglesa,
es el causante de varias muertes y varios accidentes. The Clutchbone es una criatura muy larga, sin rostro aparente, del cual tan solo brota una intensa llama de fuego. Se le atribuyen muchas catástrofes, tales como desapariciones, asesinatos y tortura. En la antigüedad se le atribuyeron miles de incendios repentinos, así como el fenómeno de la combustión espontánea. Hasta el día de hoy, se cree que dicho ser se encuentra dormido en los bosques, lejos de todo aquel humano intruso que ose molestarlo. Cabe mencionar que este personaje también consta con una versión sueca, el cual se le atribuye la muerte por incendio de la cantante Mónica Zetterlund en el año 2005. Aunque, si tú me preguntas, yo pienso que esto ya es una ridiculez. Este puesto aloja a un ser muy incierto y misterioso, del cual, de hecho, ni siquiera contamos con un nombre o referencia en específico. Se trata del ser misterioso de las pinturas rupestres de Brasil y la criatura con tentáculos de los jeroglíficos de Egipto. Una prueba muy fehaciente, pero a la vez demasiado inconsistente, aunque por la coincidencia de conceptos, da mucho, pero mucho que pensar. Estoy casi seguro que conoces este ser. Probablemente sea la entidad más arraigada y vinculada a Slenderman gracias al internet. Este ser, proveniente de la cultura alemana hasta la fecha, sigue sorprendiendo a los navegantes hasta el día de hoy. Todo comenzó como una leyenda. Era un ser gigantesco, en los meros huesos, y el cual portaba una armadura de la época. Él vivía en los bosques y merodeaba las aldeas en busca de niños para comérselos más tarde. Fue tanto su impacto que un pintor de la época decidió plasmarlo en un óleo. ¿Sabes por qué es muy posible que este ser sea la base de Slenderman? La respuesta es muy, pero muy simple, y te la voy a explicar. Verás, este mítico ser, además de vivir en bosques y raptar a niños, portaba una elegante armadura, la cual le consiguió el seudónimo de The Ritter, o en español, el caballero, pues en esa época los caballeros se vestían así, con armaduras. Ahora yo te pregunto, ¿sabes cómo se visten los caballeros hoy en día? No cabe duda que nuestra sociedad es misteriosa y nunca la conoceremos por completo. ¿Es Slenderman fruto de nuestra imaginación? ¿Es parte de la memoria colectiva y ciertamente se volvió un arquetipo? ¿Nuestros pensamientos lo materializaron en la realidad? Espera el próximo video de la familia Slenderman es real, y oficialmente este top sustituirá al video Slenderman es real parte 2, el cual fue borrado por situaciones externas. Buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que te encuentres viendo este video. Muchas gracias por tu apoyo.